Hola amigo, ¿escuchaste lo que le pasó a Javier Altamirano durante el partido entre Estudiantes y Boca? Sí, fue muy preocupante. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, resulta que Javier, que es un jugador de fútbol chileno de 24 años, tuvo un episodio muy extraño en el partido. De repente convulsionó y todos se preocuparon mucho. Oh no, eso suena aterrador. ¿Qué hicieron sus compañeros cuando eso pasó? Claro que sí. Sus compañeros inmediatamente llamaron a una ambulancia para que pudieran llevarlo al hospital y revisarlo. Fue una situación muy rápida y aterradora. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo está Javier ahora? Bueno, lo llevaron al Instituto Médico Platense para hacerle algunos estudios y asegurarse de que estuviera bien. Y adivina qué, se está recuperando bien. ¡Qué alivio! ¿Pero sabes por qué le pasó eso? Esa es la gran pregunta. Los médicos todavía están tratando de averiguarlo. Le hicieron un montón de pruebas, como un TAC y un electroencefalograma, pero aún no están seguros de qué lo causó. Espero que descubran pronto qué pasó. ¿Y cómo se sintió su esposa durante todo esto? Ah, sí. Su esposa también estaba preocupada, especialmente porque está embarazada. Pero por suerte, ella también está bien y están juntos en el hospital. Bueno, esperemos que Javier se recupere pronto y que todo salga bien. Gracias por contarme. De nada. Siempre es importante estar al tanto de cómo están nuestros amigos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estar pendientes de las noticias y enviarle buenas energías a Javier y su familia. Por supuesto. Nos vemos luego.